Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludar a la senadora de Acción Nacional, Minerva Hernández Ramos. Minerva, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, David, querido David, muy buenas noches. Es un privilegio poder conversar contigo. No, al contrario, yo te agradezco primero que después de todo lo que tuviste que vivir en el Senado, sigas recordando todo lo que pasó para compartirlo con el auditorio. Se aprobó el paquete, la ley de ingresos. La ley de ingresos es la parte en la que tiene competencia el Senado de la República. Y bueno, pues vimos de todo. Empezando por un proceso desaseado, ya muy característico de la famosa 4T, pero es como el sello de la casa. Hubo violación al reglamento del Senado porque los dictámenes nos los hacen llegar hora y media antes de la medianoche del domingo. Para que lo analices completo y esté listo para la reunión de las 5 de la tarde de lunes. Entonces, bueno, pues obviamente no todos tienen posibilidad de leerlo. Y pues bueno, fincado en cifras alegres, números que te da gusto ver, pero que no tienen... No, a mí no me da gusto verlos. Me gustaría que fueran reales. Que fueran reales, tienes razón. Me gustaría que, si esos números fueran reales o asequibles, sí, estaríamos del otro lado. Toda la razón, así es. Entonces, pues se pasan de largo varias cosas. Hace no mucho, en el periodo ordinario que terminó en abril, aprobamos en el Senado, por ejemplo, que todo lo que se dictamine tenga relación directa o indirecta con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, pues debe plasmarse en los dictámenes, y en este caso pues ni la Ley Federal de Derecho ni la Ley de Ingresos cumplieron con esa disposición. Es decir, lo pongo solo como ejemplos de que el Senado incumple sistemáticamente con las disposiciones que norman pues su propia vida interna. Y solo nos queda decir, ahí estuvo nuestro testimonio, porque eso en nada cambia la opinión o la plancha que nos aplica la mayoría. Pero por lo menos va a servir, si sirve de algo, que digan que no callaron como momias. Que no callamos como momias, definitivamente. Y bueno, ¿qué te digo? En el PAN, la verdad es que fuimos muy combativos. Es que hay, ya lo reconocías tú, los números alegres, carentes de sustento, que están fuera de contexto, el crecimiento. Y perdón que te interrumpa, Minerva, porque es más preocupante, y perdón que lo digas, es mucho más preocupante que sean alegres los números, sí. Es mucho más preocupante, porque estás basado en una realidad que sabes que no se va a cumplir. O sea, el decir que la economía mexicana va a crecer hasta 3%, ahorita mismo hacía una entrevista con los de Citibanamex que decían, nosotros creemos que va a crecer 1.2. La diferencia, el gap entre 1.2 y 3% es brutal, son dos terceras partes casi. Es brutal. Bueno, en términos de números, nos da pues algo así como más de 70 mil millones de pesos. Sí. En el caso de en el caso de los ingresos tributarios o en el caso de los ingresos petroleros, te da un diferencial de 93 mil millones de pesos también. De menos de ese tamaño sería el boquete para las finanzas de este país, con consecuencias pues que ya conocemos, recortes y más recortes a programas sustantivos, una limitante fuerte para el desarrollo de nuestro país, y la sistemática violación del Estado de Derecho que ahuyenta a los inversionistas, ¿verdad? ¿Sabes qué, Minerva? Y perdón que te interrumpa otra vez. Sí. ¿Sabes qué me preocupa? El endeudamiento. Hablar con una soltura de 1.2 en números cerrados, 1.2 billones de pesos, es una barbaridad. Diré mañana en mi columna, si no cambio de opinión, porque ya le escribí, pero no cambio de opinión, que es muy peligroso estar regresando a estadios tan grandes de posibilidad de deuda, otra vez bordeando el 50% del Producto Interno Bruto. Así es gravísimo, y pues son números que no se veían desde hace
alrededor de 27 años, ¿verdad? Y pues debieran darse cuenta ustedes de todas las maromas numéricas que se dieron tanto en la Comisión de Hacienda como pues en el propio Pleno. O sea, defendiendo lo indefendible de una manera indignante, vergonzosa, pretendiendo engañar a los votantes, a los ciudadanos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en el caso del particular de la deuda pública, pues para 2023 será la cifra de costo financiero de deuda más elevado en la historia, de 27 años para acá, ¿verdad? Es el concepto. Sí, o sea, ya super, lo que los que hoy están en el gobierno, lo que criticaban cuando era oposición, lo que decían la irresponsabilidad de Calderón o la irresponsabilidad de Peña, están haciéndolo como por cuatro. Sí, lo superan con mucho. Yo les decía ayer en tribuna, y duro y dale estuvieron diciendo que tener un crecimiento económico promedio del 2 era mediocre, era poca cosa, era una mala señal del rumbo económico, ¿verdad? Cuando decían... Pues yo no sé, pero yo extraño esos números. Sí, no, muy mal, pero es el engaño sistemático a la gente desde el púlpito mayor de este país, ¿verdad? Y lo malo es que se creen sus mentiras. Yo, de veras, me da mucha pena cómo escuchaba a compañeros míos legisladores que aprecio mucho, pero que me da pena y me indigna su conducta política legislativa defendiendo a ultranza lo que les mandata su líder supremo. Es vergonzoso, de verdad. ¿Cuántos años como país, Minerva, trabajamos para que no hubiera legisladores levantadedos? Yo recuerdo que estaba en la universidad y era la época en la que empezaba en el periodismo y hablábamos de los legisladores levantadedos. Sí. Revivieron como si fuera película de terror, porque revivieron más grandes, más fuertes y más cínicos. Sí, una manera muy mala de legislar es el estilo que trae Morena. Pero ¿sabes qué? Es algo grave también, que va a venir la Corte, tiempo adelante, a corregirnos la plana, a declarar inconstitucionalidades de las aberraciones jurídicas que se incorporaron como parte de esta ley de ingresos. Y te voy a poner un ejemplo que me parece por más gravísimo. ¿Cómo te explicas? De veras es inaudito esto que voy a comentar. Que desde un artículo 19 transitorio de la ley de ingresos pretendan modificar la ley de coordinación fiscal. ¿Por qué no modifican directamente la ley de coordinación fiscal? Porque está mal hecho y porque las cosas se hacen mal cuando sabes que no te las van a revisar. Y que si te las revisan no te va a importar la opinión. Así es, porque solo levantan la mano mis compañeros de Morena sin el mayor análisis. Y qué grave, porque no se ponen a pensar en el país, en las repercusiones a las familias mexicanas, al crecimiento, a la pequeña y mediana empresa. Rehuyen al debate técnico, a la discusión informada, al voto razonado. El PAN lo propone, vaya, mostramos un día sí y otro también nuestra voluntad política de abonar a que a este país le vaya bien, pero se niegan, no quieren. Entonces eso es lo preocupante. Su mayoría, sí, David, muy preocupante. Es decir, todo aquello que debieran impulsar para que el país crezca, pues no lo están haciendo. No, lo están haciendo para un capricho político. Querida Minerva, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Ay, con mucho gusto, David. Siempre es un privilegio dialogar contigo. Un saludo a tu auditorio y que sepa el auditorio que el PAN está puesto para dar la batalla por el país, por la democracia y por las instituciones. Mi fe todavía está en ustedes, los de Acción Nacional. Te mando un beso, Minerva, que te vaya muy bien. Gracias, David. Buenas noches.